Chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Empezamos juego, comenzamos aventura, Metroidvania. Ya hacía tiempo que no le dábamos a un Metroidvania, tenía muchas ganas. Y al final pues he decidido que va a ser Fist, aparte de que algunos de vosotros pues pedíais Fist en vez de empezar con Soldiers ya, aunque Soldiers pues va después, así que no os preocupéis que a Soldiers le vamos a dar muy duro. Eso está claro, chavales. Bienvenido Fenrir, Jordani y todos los que estáis ahí. Y lo que os digo, se escucha alto el juego. Ok. Espero que así esté mejor. Y lo que os digo, pues tenéis ahí un grupo de Telegram, grupo nuevo de Telegram de Maloney Gaming, para darle con todo ahí, para poder hablar de nuestras cosas, charlar, comentar qué juegos van a salir o qué cosas sacar para el canal y compartir un poco pues vuestras colecciones conmigo y ciertas conversaciones interesantes sobre el mundo del videojuego. Dicho esto, vamos a comenzar partida, empezamos y a ver qué tal. Y si sigue alto, pues me decís, ¿eh? Mm-hmm.
Por los pelos. Gatito. Damn. I will not let this power fall into the wrong hands. Especially not yours. Traitor. I'll never let the Legion have the spark. Happy birthday, Ray! Wanna have a drink together? Here you go! Two bowls of longevity noodles. Eat it while it's hot. Curfew is approaching and I should start packing up. Some other day. I'm not in the mood. Haven't seen you for a while, Ray. You know Erso. He spends his days cooped up tinkering with things. Oh! I almost forgot. I've got a surprise for you. Here's old Erso's latest invention, MCI Radio. It's a tracking device and radio all in one. I made it look old, so it's just like the one our team once used. Let me show you how it works. Attention all Fertizens, attention all Fertizens. Assemble at Chuan's Noodle House at once to celebrate Raiden's birthday. I repeat. Enough. Ya basta, comete los fideos. Yeah. Keep it down, Erso. Ever since the big boom, curfews and weapons searches have destabilized things. When will it ever end? What are you afraid of? Those Legion Iron Dogs won't be yapping for much longer. I've really been giving them the boot recently. Went and hacked those Iron Dogs' transformer system. Ray, join us! And let... Give them hell. We need our old gear to fight those Iron Dogs. Whoa! Ray! You and I think alike! I was finally able to fix your fist. Stop messing around with it. It's just a piece of scrap now. Scrap? I might not be able to repair the entire armor, but the fist at least. Keep it down, guys. Security's been cracking down recently. It's been 6 years already. Even if you manage to fix the fist, what can we do with it? Forget it, Erso. It's in the past now. Our time has passed. Look, that's chulo, Erso, eh? I just don't think he's ready yet. And well, you have to give him more time. Después de 6 años. It's been 6 years already. Is he going to hide all his life? Parecen de peluche. What's going on? Erso's been arrested. The Iron Dogs just came to the noodle stall and took Erso away. This was Erso's, but I hid it for him. I don't understand this veteran stuff. I'll leave it in your hands. This machine still works. Let me try to get a fix on Erso. Short Snatter Prison! Prisoner 41, Erso! Deporting! Oh, Erso's been taken to Torch Tower! That's it. He's done for now. I've never heard of any Fertizen leaving Torch Tower alive. What can we do? I'll head over to Torch Tower and bring Erso back. Do you really want to take this risk? You know that Erso is the only friend I have left in Torch City. This is for you. Erso left it. He knew that you would need it. El puño. Puñito para adentro. Hmm.
Voy a bajar un poco el volumen. Me han dado un trofeo por empezar, banda aparte. Muy buenas, Cristian. Vamos a bajarlo un poco. Objeto, ajustes. Sonido. Me decís si está bien, This is Old Town. Torch Tower is to the northeast. Bueno, pues tenemos aquí un juego steampunk que han definido como dieselpunk, dieselpunk, que es un 2,5D, tono realista, bastante guapo, se mueve muy bien, está muy chulo con sus cinemáticas, su historia. Acaban de, pues, aprisionar a su colega y vamos por él a la torre antorcha. Me cago en la puta, hombre. Está guapo, güey. Observar. ¿Y esa marca, tío? Esto es un peludo para todos y todos para uno. La sociedad de los peludos. Se ve que la sociedad de los peludos sigue activa. Somos peludianos. Salió en 2021, hace, pues eso, un año y 10 u 8 meses o algo así. ¡Vamos! Les puedo hacer ejecuciones, lo acabo de ver. Hijos de puta. Dame pasta. Give me more. Claro, no llega de momento, pero se puede, tiene verticalidad. Un poco de vida, si me hubieran currado, lo entero. Está guapo, tíos. Está guapo, ¿qué tal, Lois? ¿Soy bajito? Lo he bajado bastante, por eso lo digo. Why do we have to guard this broken transformer? And why aren't we allowed to recharge? ¿Y por qué no podemos recargar? They say some dumbass bear hacked our system. All transformers in the city are now out of order. Dicen que cierto oso idiota pirateó nuestro sistema. Todos los transformadores de la ciudad están fuera de servicio. Didn't they catch that dumbass bear? If they stayed that way, I am going to run out of power. Parece ser que se van a quedar sin batería. Then shut up. That'll save some power. Gracias. Entonces no hables tanto. Oh yeah. Son como los cofres, pero es un motor, tío. Mola mucho. Moneducas. Hijo de puta. Me han currado, lo he hecho mal, ¿eh? Transformers. What did Urso get up to? Sí. ¿Qué he conseguido? X mientras juegas un mudo para realizar otro salto. ¡Hostia! Ah, pero que puedo hacer varios, no uno. ¡Oh! Muy guapo. Buenas, Coloso, tenía ganas ya. Looks like the tracking function is still offline. El localizador todavía no funciona. Raiden to Urso. Raiden to Urso. I need to get to Torch Tower right away. Pues vamos a la torre de torcha. ¡Yuhu! Vamos a repartir unas hostias.
Fisting fucker. Oh yeah. Vaya hombre. Pulsa el botón para abrir el menú de información del personaje en la radio y comprobar tus habilidades especiales, dinero, fragmentos y demás información. Vale, tenemos aquí las habilidades, estados, objetos, descripción, etc. De momento no tenemos nada. Y aquí en objetos, pues tengo la radio ICM para comunicarme con el colega Alfian. ¡Qué hostia te has metido, eh! ¡Pobrecillo! La moneda. Espera, ¿puedo hacer algo por aquí? No, no parece que pueda subir. Sí, lo destrozo por dentro, eh. Una colonoscopia en toda regla. Buah, está muy guapo el juego, eh. Da un par de hostias ya, bien dadas, quitan bastante vida. Una bobada esto, eh. Mira, le ha abierto el esfínter a uno. Semilla de planta. Araña las paredes, ¿eh? Qué cuco, como dicen de los gatetes, y luego te revientan todo. Amigo, ¿está hoy bonita la luna? ¿Nada? ¿En serio? ¿Nada? Espérate, porque aquí tiene que haber cosas públicas, ¿eh? Ah, no me puedo agarrar a eso. ¡Bastuca! ¿Diablo 2 o 3? Hostia, pues el 2 tiene bastante contenido, pero sabe puta madre, ¿eh? Me gusta mucho. El 2 me parece tremendo. Yo creo que es el mejor. No puedo subir más. Y si tiro por aquí... ¡Coño! Dedito para adentro. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Noticias del S1. Puedo visualizar el mapa, los objetos los tengo, vamos a ver. Número 1, Noticias del Este. Noticias del Este no tiene amigos ni enemigos. Noticias del Este solo tiene la verdad como aliada. Como fundador, editor, reportero y único autor de Noticias del Este, yo, Tips Listetas, me esfuerzo para traeros las últimas noticias de Ciudad Antorcha. Todas las preguntas o artículos son bienvenidos, vengan de donde vengan, incluso del comandante de la legión o de esos asquerosos de la banda de las ratas. Eso es todo, nos vemos a la próxima. Tips Listetas. Tengo que poder hacer algo ahí para abajo, ¿eh? Es indie, es indie. Es indie, pero... está bien. The number of dog patrols has increased. Algo más de pasta. Torch Tower can't be far away now. Vamos a darle este puñito. ¿Dónde ibas tú? Pimpín. Duele, ¿eh?
Duele, ¿eh, cabrón? ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo ir a mis sitios? Vamos a tirar un poco para atrás. Vamos a hacer backtracking. Over here. Levántate, que no hemos acabado. Muy buenas. Muy buenas, Manu. Está muy bien el juego, ¿eh? Está muy chulo. Hay cosas ahí para romper. Extracto de puntos de vida. ¿Hemos abierto un atajo? ¡Yupi! Toma ya. Oh yeah. Madafoca. Mira, es una hucha cerdito, pero mecánica. Qué guapo, tío. Y hay otra ya. Pazuca, pazuca. Como hostia llego ahí. No llego, ¿no? No llego, ¿no? Buenas, Willy. Es un Metroidvania, tío. Buenas, Miguel. ¿Qué pasa, bajos? Guapetones. Yo este me lo termino, luego le doy a Soldier, le voy a dar más cosas. Tengo un montón de cosas ahí interesantísimas, tío. Y juegos que tengo reservaditos. Va a ser una delicia traerlos para acá, ¿eh? Va a estar guapo. Buenas, Dacta. Hey, it's Ray. Buenas, Víctor. Anda, pero si es Rey, ¿ha salido a tomar el aire durante el toque de queda? Word of Urso's arrest has gotten out. Todo el mundo habla del arresto de Urso. ¿Llevas ese gran trasto a la espalda para ir a rescatarlo? You sure keep your ears close to the ground, kid. No se te escapa nada, I'm going to Torch Tower. Show me the quickest path. Voy a la Torre Antorcha. Dime cuál es el camino más corto. You get straight to the point. Creo que vas directo al grano. There's hay una salida de ventilación fuera de la Torre Antorcha. Es posible acceder a ella por vía aérea. Urso, made this radio, Urso hizo esta radio, ¿verdad? Déjame Let ver, Ray. Tag. A Tommy Hart, de momento no lo sé. And it's not for sale. But I want to thank you for saving my life before. Vale, nos van a dar un mapa. I bet Urso got a lot of help from you with the radio's tracking function. You've discovered me and Urso's little secret. Our organization's taken over those iron. Ray, try this terminal. Esa terminal. Con eso puedo viajar por los sitios esos. ¿Y si tiro para adelante? No, venga, va. Vamos a accionarla. Reparar, desbloquear habilidades, tío. Hostia puta. Tiene un montón. Qué guay. God of War también va a venir. No te preocupes que también. Sí, la saga Metro me encanta, tío. Sí, Metro Exodus de salida, me lo jugué aquí y wow, una delicia. Una gozada. Este lo tengo en edición física, la edición deluxe, con caja metálica y tal, y muy guapa, ¿eh? Lo han visto en el grupo de Telegram, que el que se quiera unir, por cierto, es gratis. Y ahí pues podemos hablar de cositas, etc. Puñito para adentro. Ejecución. Pero es que no te explican nada. Gancho. Un gancho, tío. Demolición. Puño tornado.
Oye, pues el gancho podía venir bien. Arriba y cuadrado a la vez para lanzar al enemigo por las aires e infligir un daño reducido. Vale, demolición. Usa secuencia cuadrado, cuadrado, triángulo para pasar al enemigo contra el suelo con un fuerte golpe que inflige un daño moderado. Luego tenemos el puño tornado. ¡Oh! ¿Dinero suficiente? A esto sí tengo pasta. Y ejecución. ¡Dios! ¡Tío! Pero sí, ya lo tengo, ¿no? No, sí lo tengo. Y aquí ejecución plus. ¡Hostia! Bueno, pues de momento vamos con el ganchito. Arriba del cuadrado. ¿Puedo usarlo? Mira, le da una ducha, le lavan y todo, chaval, como mola. Ray, your radio records all the places you visited. Mira, ya tengo el mapa. De puta madre. Cojonudo. Sí, Seba, tío, te regalaron una membresía. El otro día creo que no te has coscado. Te regalaron ser miembro. Sí, Days Gone tampoco, pero bueno, vamos poco a poco. Que os ansiéis mucho, pero en el grupo de Telegram también hablamos esas cosas. Así que os invito encarecidamente a que. Pump here, get your pump. Bébete uno y estarás activo toda la noche. Keeps you up all night. Just a sip will send you all the way up Torch Tower. Your rumor mongering is more famous than pump. I'm busy. En la descripción y en el mensaje fijado del directo de hoy. Es un nuevo grupo, ¿eh? Es nuevo. El grupo de Telegram. Pero bueno, lo prometí en su momento y lo prometido es verdad. Vamos a subir, coño. Venga, sube. No quiere. This is a restricted military area. No unauthorized access allowed. Eso. Ataca ahí con tu espada a los Dark Souls. No me das miedo. Hostia, Liva. Pilla por ahí, hombre. Pilla por ahí. Y tú echas un cerdito y tú echas como tú y no digo nada más. Me acabo de acordar una canción de la Goya Records. ¿Qué dices, tío? Bueno. Responsible for hacking the terminal. Why did the boss order us to stand guard here? ¿Por qué no se han ordenado a hacer guardia aquí si han pillado al tío este? Pues a mi amigo, que es al que han atrapado. There's a group of them, so it's organized crime. They nearly stole the transformer drill last time. Hay varios de ellos, así que es un grupo organizado. La última vez estuvieron a punto de llevarse el taladro transformer. The drill is under heavy guard. El taladro está muy bien vigilado. For any partisans that try to get inside. Those scum have no chance of getting to Torch Tower without the drill. Lo leéis, ¿no? Se lee bien. I need to get my hands on the transformer drill to climb Torch Tower.
Better head back and find someone who knows where the drill is. Pues nada. Vamos a ver. Hijos de puta. I need to get my hands on the transformer drill to climb Torch Tower. Better head back and find someone who knows where the drill is. Tengo que regresar. Sí, está guapo, ¿eh? Está muy bien hecho. Pump is just carrot juice and water. I'm just a snake oil vendor. I wouldn't dare touch weapons. Looking for weapons? I've got some. Me cago en la madre que os hice. Hombre. ¡Dios! Lo estallé. Lo estallé. That was too close. The arms business is too dangerous now. Ya veo. Casi te arrancan la cabeza. Wang, where can I find the transformer drill? Shh, keep it down. Es peligroso hablar en un taladro transformador. The organization once sent Master Wu to try and grab it from the Iron Dogs. Now you're looking for the transformer drill too? That's right. It's no doubt guarded by a crack team of Iron Dogs. You should go talk to Master Wu. He'll know. Tengo que ir a ver al go Maestro through Wu. The secret door on the left side of my room. La puerta secreta del lado izquierdo de la habitación. That's where Master Wu's group is hiding out. Thanks. Master Wu is really spry for his age. All thanks to. Todo gracias a su bidón, que es lo que me ofreces tú, ¿eh? Pirulillas. For a little pick me up. It's free. You saved me after all. Hombre, si es gratis, ¿no? Y llevo una botellita. ¡Subidón! Bueno, ahora se pone como cuando Cocholo está de farlopa hasta. Pulsa arriba para seleccionar zumo de zanahoria en la rueda de dispositivos. Luego mantén pulsado R2 para usarlo. Recupera una pequeña cantidad de puntos de vida y consume un P. De experiencia o algo así, no sé. Pues vale. Es verdad, te regalaba este. Joder, Jordan, ¿cómo te pasas, tío? Mira, sitio oculto. Toma ya. Puñito para adentro. Bueno, le di un buen juego, yo creo, sí. Fue Chaps, ¿no? Chasp. Más para adentro. Lo que pasa es que por aquí arriba hay una parte. No, desde ahí no se va. Bueno, se llevó un juego. Está mal, ¿no? ¡Jefe! ¡Jefe ya! Gracias. Se viene élite. ¡Hijos de puta! ¡Que no paran de salir! ¡Ya!
este, ¿no? ¿Se abrió la puerta y todo? Vaya hostia le he metido. Lo dejé muñeco. Joder, me había acojonado. Arriba, por el otro lado. Vamos por abajo de momento. Joder, el arte es puta madre, ¿eh? También prepararnos con esa pasta, ¿no? Venga, venga, mira cómo lo lavan, ¿eh? Lo tratan con sierras y todo, como lo quieren. Desbloquear habilidades. Venga, vamos a ver la pasta que tengo. O sea, de momento no puedo. Puño tornado, debo decir. Puño tornado era. ¡Buah! Me mola. Vamos a hacer la parte de arriba. A ver. 1, 2, 3. ¡Pum! Acojonado. Está mal, ¿eh? ¿Por arriba o por abajo? Claro, no me dejan subir más. ¡Hostia! Pegó, ¿eh? ¡Toma! Extracto de punto de vida. Ya tengo 2. Creo que con 5 me dan un poco más de vida, ¿no? Joder, los fondos, qué guapos son. ¿Sigue vivo? Claro que sigue vivo. No, no lo había jugado nunca. Nunca había jugado ese juego. Os lo aseguro. Que va, no me lo conozco. Lo que pasa es que parece. No parece tan difícil como otros. Es más fácil. Ah, parece que necesito poder pegarle un puño fuerte para eso. Así que jodido tema. Ahí es donde tengo que ir. Joder, hay un montón de cosas cerradas. No, hay muchas cosas cerradas. Master Wu. You still got some fight in you. It's little Ray. What do you want with this old man? Was it to send Master Wu? I came for the transformer drill. I heard that Master Wu knows where it is. I see. They got Urso,
I need the transformer drill to climb Torch Tower. I'll get him out, no matter how dangerous it gets. So that's why you dug out that fist of yours. Right. The organization tried to get the drill, but failed. The Iron Dogs have strengthened their security, so rushing in is suicide. I don't know how good your skills are after all these years. There are several robot puppets inside. Entrena los combos, vale. Uno, dos. Con el muñeco este. Vale, hecho. Salto. Dios. Not bad. No está mal, después de todos estos años sigue siendo un piloto de élite. Tu puño mecánico tiene un gran potencial. Mi mega puñetazo es perfecto para ti. This is just a minor trick. The fist is a machine, after all. If you want to make it stronger, you'll need to exploit the mechanical power of the Legion. You must find data disks in order to learn more moves. Necesito. Data disks? Discos de datos? Yes. This is what I heard from the Iron Dogs. Their local boss, Feral, is downtown now and carries a data disk. Master Wu, there is no time to waste. Let me rescue Erso before going after the data disk. Rey, no offense, but you just don't have the power to infiltrate the Legion all by yourself right now. You must defeat Feral and prove your strength before I can trust you with the drill's location. Antes hay que ir por Bestial. Very well. I'll find Feral and get the data disk. The power punch I taught you just now can not only strike enemies, but also punch through the security barriers those Iron Dogs installed in the city. You shouldn't have trouble finding Feral. Right. Vale, ¿cómo es el puño? ¿Es esto? Bueno, el puño, tío. Iron Dogs or Iron Door. Pues ahora sí que soy jodido. ¿Los combos vienen a algún sitio? Para cargar y suelta cuando mega puñetazo. Find Feral, retrieve the data disk, and ask Master Wu about the drill's whereabouts. Ole, claro, tengo que reventar esto. ¿Abajo? De momento vamos a entrar aquí. A ver qué hay. No. El track está guapo. Oh.
A mí me gusta, ¿eh? Mira, vaya, mira, puñetazo eso no. Son tres. Hostia, que de puta madre. Solo el fuerte sobrevive. El trofeo ganado, chavales. No hay más. ¡Puedo subir! ¡Cabrones! Voy a bajar. Espero que eso no me mate. Eso voy jodido. Sí, tío, lo hago sin querer. Pero me mola. Me puedo ir una parte con la otra. Toma, hombre. Mega fistunazo. Ya verás ahora cuando suba. Ya verás ahora cuando suba, campeón. ¿Eh? Titán. No puedo. No lo puedo ver. Míralo. Ya verás ahora cuando te enganche. Me cago en 10. Tengo que llegar. Pues aquí llega ahí. Por poquito. Sí, el soundtrack, quieras que no, pues estás ahí tranquilamente, ¿eh? Muy buenas, Paul. Yo le he recomendado que de momento Vigil, ya le dije, compra Vigil, o a lo que hay guía en el canal. Y como luego voy a jugar Fist, que es lo que te dije, digo, pues así, luego ya, pues tienes Fist para ver si te atascas. De puta madre. Bueno, pues he abierto un atajo. Pero llegué. Soy un perro. ¿Qué dices? ¡Que no puedo! Vaya. Estoy gozando un pozo, muchacho.
Cabrones. Creo que podría llegar. No, tío. Pelea, ¿no? Se van a pelear. Digi les ha abierto. Ahora sí. Pues, como no iban a dar doble salto en nada. Esto es que se acerca a pelea ya, ¿eh? Noticias del S3. ¿Y dónde están noticias del S2? El comandante de la Legión en esta publicación revelará más secretos de la Legión. Como todo el mundo sabe, los oficiales roboperros son la piedra angular de la Legión. Algunos oficiales incluso pueden usar la habilidad puño cohete y pocos son los que han vivido para contarlo. Un maestro de artes marciales que prefiere mantenerse en anonimato, que va a ser el maestro Wu este, dice que además de haber visto esta habilidad ha sido capaz de utilizar el megapuñetazo para devolver el puño cohete a su atacante, aunque no es nada fácil hacerlo. Así que le pregunté, ¿qué deberíamos hacer cuando nos crucemos con oficiales roboperros? Su respuesta fue bastante escueta, correr. Tips listezas. Bueno, pues esta parte está, y ahora vamos para acá y nos encierran. ¡Hijo de puta! ¡Muy buena, Tildo! You weren't around here when I was a kid. ¿Dónde era aquí? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué hostiazo con el megapun! ¡Hala, cómo va vuestro, chaval! Me voy a morir de hostias, ¿eh? ¿Sí era? Es así, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo esquivo yo esto? Ah, que tengo doble salto, coño. Bueno, pues ya está. ¡Es mongolito! Si es que es fácil. Yo soy una bestia. ¿Dejas curarme? No me acuerdo cómo salía. ¿Sí? Vale. ¡Vamos, mamón! ¡Plaza al megapuño! Se lo puedo devolver con el megapuño, pero decían que era difícil, pues... ¡Toma! ¡Es mongolo! Vale, sí era difícil, sí. Me va a matar. Por hacer el gilipollas. Entre flamenco y cosas raras, que no está mal, ¿eh? Se calentó.
por gilipollas. ¡Vamos! ¡Sí! Buenas, Robbie. Está guapo, ¿eh? Está muy bien este juego, ¿eh? Está muy bien. Puño cohete, la que te desintegra. Estáis muy jodidos. Tenéis ahí el grupo de Telegram, chicos, de Maloney Gaming de nueva creación, por si os apetece, ya sabéis. This sparrow was tough, and carrying a data disk too. Better report back to Master Wu. Al Maestro Wu. ¡No! ¡Mi dinero! ¿Monedas? Que por lo visto sueltan poco, ¿eh? Es que por aquí hay algo abierto. No he mirado por aquí, tío. ¿Cómo estás contando? ¡Ah! ¡Ese Kiki! Así, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Me llego por poco. Yo creo que es que hace falta anclarse a eso. Con un gancho o algo. Pero, Dios. Me quedo nada, ¿eh? Espera, ¿será porque me puedo agarrar a...? ¡Oh! Uf, por poco, ¿eh? Joder, que en estos juegos las monedas salten para todos sitios y yo quiero coger las monedas. Y no, no, y no. No puede ser, ¿qué hay ahí? ¿Hay un señor o qué? Espera, me voy a curar primero. Por lo que pueda ser esto. Ah, esto es un guardia. Ah. ¿Puedo hacer esto? Míralo. Ha recibido derrapador. ¿Qué ahora? Guau, tío. Es que se maneja muy bien. Maze. Hostias, pues me suena, pero no sé si lo probé. ¿Qué dices, tío? Has abierto la ventana, ábrela otra vez. No me puedo meter. O igual no, ¿eh? Puede meter.
Enderal. Hay un juego que sale dentro de poco y me interesa bastante, es un Metroidvania. Ayer salió otro, pero no me interesa. No me interesa tanto ese, que si me habéis comentado, lo sé. Pero es que no me tenía pinta de que fuera a petarlo. No sé. Mira que Metroidvanias más o menos puedo entender que estoy hecho a ellos. Mira que quiera. ¡Dios! Cómo me gustan las ejecuciones, chaval. Algo escondido. Espera, ¿esta la puedo abrir con el megapuño? No, no puedo. ¡Ay, me he hecho daño! Vale, pues tengo que echar un vistazo. Tengo que echar un vistazo a Cat Maze. ¿Y el maestro? No lo veo, el maestro de aquí. ¿Dónde coño está? Ah, se ha metido en su cueva. I'm back, Master Wu. Use their strengths against them. This data disk and machine will help you master it more quickly. This time, I think you should learn Rising Punch. El puño elevador, ¿eh? Creo que deberías aprender el puño elevador. Preparamos una visita ahí. Con la esponjilla ahí que hay que ir, ¿eh? No me digáis que no mola. Está bastante guay, ¿eh? Sí, sí, las ejecuciones, tío. Joder, yo lo echaba de menos. Vamos a desbloquear una habilidad, ¿no? ¿Que no? Mega puñetero. Habilidad PH, puño elevador. Vale, pulsas arriba y del triángulo a la vez para realizar una combinación de golpes que lanza al enemigo por los aires e le inflige daño elevado. Consume una barra de PH. Las barras de PH. Bueno, va, lo desbloqueo. Hostia puta. ¿No puedo? Ah, que necesito ya un disco de estos. Arriba del cuadro. Puño tornado. Puño, puño, puño fuerte. Vale. Puño, puño, puño fuerte. Puño tornado lo tengo. Avalancha tornado. Dinero insuficiente, discos insuficientes. Dinero insuficiente, discos insuficientes. Dinero insuficiente, discos insuficientes. Ese sí puedo. Voy a hacer la picha un lío con tanta habilidad. Lo digo, ¿verdad? Hay las ejecuciones plus, tío. Bueno, para la próxima. Recover more data disks and you can unlock more Legion powers. After our last failed attempt on the transformer drill, the Iron Dogs stashed the drill deep inside the power station. Basic moves won't do much against the mechanical monster guarding it. Hay que hacerle poderes especiales al monstruo que protege lo que estamos buscando. Remember, hone your skills and they'll clear the way for you one day. Thank you for your lesson, Master Wu. I will go now. Use Rising Punch on the secret door. Puño elevador en la puerta secreta de la habitación de la derecha para acceder al camino que lleva a la planta eléctrica. Ten cuidado. Vale, puño elevador es así. Welcome to Jingles' shop. Y ese tú que vendes mierda. Since you came on Master Wu's recommendation, I'll give you 20% off. Como viene recomendado por Maestro Wu, te haré un 20% de descuento. Espérate a ver qué precios de risa que tenemos por aquí, ¿eh? These may not look like much, but they are all rare treasures that I went through a lot of effort to acquire. I stake my reputation on their quality. I'm meant to believe a rat. Se supone que tengo que fiar de una rata. Mutual trust is needed to grow in business. That's why I quit the rat gang a long time ago. We went our separate ways, as the phrase goes.
These may not look like much, but they are all rare treasures that I went through a lot of effort to acquire. I stake my Welcome to Jingles' shop. Vamos a ver qué vendes. Extracto de punto de vida. Los extractos son los que te suben los niveles, ¿no? Discos de edad. Vende discos de datos, el cabrón. Un plantón que antes crecía en Ciudad Antorcha. La región arrancó todas las plantas cuando tomaron y cubrieron la ciudad de frío a cero. Los peludianos han mantenido secretos estos resistentes plantones. Tengo una, por cierto. Lluvia de oro. Tengo que comprar esas mierdas. Sí, sí, está mazas. Nenes y nenas. Noticias número 4. He descubierto por qué no he recibido artículos. Se me olvidó adjuntar un método de envío. Por desgracia, ya no puedo aceptar más contribuciones. Parece que la Legión ha leído mis dos últimas publicaciones. 6 soldados por todas las calles. Preguntando por mí. No os preocupéis, queridos lectores, seguiré escribiendo. Si no recibo artículos, descubriré la verdad por mí mismo. La mejor forma de combatir el terror es olvidarse de él. Seguid luchando, Dibs. Postdata, el maestro de artes marciales de la publicación anterior no se llama Wu, así que dejad en paz al maestro Wu. Legion. Dibs el valiente, el que no teme a nadie. Dibs el valiente. ¡Olé! Más cerdillo. Hostias. Tengo un mal presentimiento. Buenas, Michael. Pues íbamos dando la caña, tío. Muy guapo está el juego, Coño, con la gatita también, ¿Cómo le da? I haven't seen anyone this good in Torch City before. Ah, lo sabía. Lo sabía. Pero antes... Ah, es que no se puede. Mamá. Esa es amarilla. Y eso, si empezara a girar en algún momento, ¿qué pasaría? Pregunto. ¡No! ¡Cabrones! Esa que no parece que haya nada, ¿no? Esto empezará a girar en algún momento para cuando tenga que volver. Ya verás qué cachondeo va a ser. De momento no veo nada, ningún sitio donde pueda coger algo. La planta eléctrica va a ser grande, ¿eh? Tengo que ir hasta allá. Vale, pues vamos a revisar por la parte de atrás. Backtracking. Vaya que sí, ¿eh? Ese que se cree Thor, tío. Es creído tú. Oh.
tomar por culo todos, hijos. Have you heard? Farrell, the downtown boss, got dismantled by a rabbit. He got totally written off and was dragged off to the scrapyard. Maybe that rabbit has something to do with a power outage here. Ah, no need to work ourselves into a panic. Farrell and his pals keep bragging about how big they are, but they're just a bunch of wimps. Our boss is a real fighter. Están diciendo que hemos vencido a Bestial y está ahí uno como preocupado. El otro dice, va, no te preocupes, son unos mierdas. Nuestro jefe es más duro. The boss doesn't care if we live or die. They say that the rabbit has a big iron fist on his back. He's no walkover either. The two of us are screwed if he comes here. What do you take the power station for? And as the Legion's most powerful defenses, nothing can get through. Just shut up and open the valve. Everyone's waiting for the power to come back on. Uno, están 6 euros, tío, pues está bien. Yo porque tengo mucho pendiente de momento, pero lo tengo en cuenta. Si es un juego que es baratito, además, pues dice el otro, como venga el conejo nos va a dar bien con el puño ese que tiene. Y dice el otro, no te preocupes que tenemos la mejor seguridad y esto no va a pasar. Y aparezco. Y aparezco. Hijos de puta. ¡Hostias! No sé por qué me confié. Mira, es uno de los pocos Metroidvanias o juegos que cambian de pantalla y sigue pasando lo que pasaba. O sea, no pasa nada raro. Venga, dale ahí, pues vaya a acá, ¿eh? También sé, espabilado. ¿Me lo devuelve? ¡Qué hostia! No vale. Un estus. Vamos, chavales. Muchas gracias por vuestro apoyo, campeones. Telegram, 64 mensajes. ¿Qué estáis escribiendo por ahí? La hostia. Ah,
Yeah. What a nerve-wracking sound. Must have been the mechanical monster that Master Wu mentioned. Venga, luchita ahí. Luchita. Luchaja. Bueno, luego miro el grupo. Habilidades, por pasta. 125, no tengo discos. Es que tampoco me interesa de momento más habilidades, a no ser que esta me la deje pillar. 500 cuesta, va. ¿Llego? No. Pero así sí. No parece, ¿no? No parece, pero bajando por las ruedas estas, sí había algo. ¿Sí? Toma ya. Toma ya. Otro jefe, tío, así de rápido. Toma, toma, hostia. Bien, otra vez. Otra vez. Otra vez. Recarga, recarga. Lo he puesto, pero lo he puesto mirando para Cuenca, tío. La llave maestra, abre la caja. Y de momento no tengo llave maestra, ¿qué? Vamos a ver. Sí, 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 lo he puesto al pobre. Que no sabe ni por dónde le llegaban, ¿eh? A 20 uñas, exacto. A 20 uñas lo he puesto. Se iba a dejar ahí.
Ah, se abre con el tornado este. No tengo tornado, entonces. ¿Tengo los movimientos por algún lado? ¡Vamos! Muchas gracias, Tartápolis. Un añito ya, ¿eh? ¡Vamos! Me falla no poder mirar los movimientos. Puño tornado, es que no lo tengo, sí, no, sí lo tengo. ¿Cómo se hacía esto? Claro, pero lo hacía, ¿no? Y no. Más con el tornado, sismo tornado. No tengo para canjear esto. Aquí hay dinero insuficiente. Machaque. Discos insuficientes. Salto. Discos insuficientes, es que no puedo. Pero el puño tornado realmente es esto. No sé. Vamos a volver a probar. No, igual es otra cosa que se llame tornado en vez de puño tornado, ¿no? ¿No creéis? Debería seguir avanzando. Estoy pues igual, tío. Estoy pues igual. Tengo que avanzar. Yeah. De puta madre. Parte de abajo me la tenía que haber hecho, yo creo. Pero bueno. ¡Oh! Tío, y además ahora podemos. ¡Oh! Tenemos. No me jodas, tío. Tenemos unas porras eléctricas. Flipa tú, ¿eh? Bastante completito, ¿eh? Vale, la activas con R2.
le hago? Es que solo hace esto. Si suelto, deja de hacerlo. Bueno. Lo habéis jugado algunos de vosotros, ya me iréis aquí. ¡Uy! ¿Te has caído? Espera. Uy. Pobrecines. Pobrecines. Lo curamos, ¿no? Pues podría ser lo que tú dices. Por no mirar lo que había abajo. Me viene bien, ¿eh? Así me gusta. Comete eso. Uy, uy, cómo lo veo. ¡Eh, vida! Vale. Gritillo. Lo llamaban en el cole. Dispara, dispara. Hostia, que me persigue. Vamos, levántate. No puedes, cerdilla. Bueno, yo mientras pueda seguir avanzando y haré backtracking luego y todo eso, me voy recuperando. Una duchita y rica. Y vamos a seguir avanzando. Joder, está muy bien hecho el juego, ¿eh? Las animaciones son increíbles, ¿eh? Son buenísimas. Hostia, le he liado. ¿Qué dices, tío? Tenemos aquí un Megazord. ¿Dónde me queda? ¿Morir?
mueres, cabrón. No. ¿Cómo se curaba? ¿Cómo se curaba uno? ¿Cómo me curaba? Si es que no tenía que haber muerto, ¿cómo me curaba? No era difícil, lo que pasa es que no sé qué cojones he hecho. ¿Cómo se cura uno? ¿O qué tengo que elegir? ¿Era para abajo? Ahora me he liado con la mierda las cosas esas. Ah, que tengo que cambiarlo. ¿O qué? Abajo. ¿No hace caso? ¿Cómo que abajo? No lo entiendo. Estoy intentando curarme y no me deja. Pulsa abajo para seleccionarlo y mantén R2 para usarlo. Ya, pero no me deja. Yo le doy para abajo. No lo hace, ¿eh? ¿Alguien me dice? Abajo con la palanca, creo, para cambiar la otra arma. ¿No es así? No, pero no, no me la cambia. Ni con el joystick. Ni con lo otro. Cago en la puta, me lo hace al revés. De abajo nada. Es arriba. Y es de la otra. Vale, eso es porque no me conozco el mando de PlayStation. Si no, pues hubiera estado vivo. O sea, arriba. Vale, entiendo. Joder, tío. No pasa nada. Vamos a contar con que no ha pasado nada. Porque este mierdecillas, no sé, pues se ha matado por eso, el efecto sorpresa. Pero ahora va a pillar. Claro, no había entendido yo el concepto, fíjate por dónde. No me sé ni lo que. Joder, me atasqué, ¿eh? ¿Cómo me llega a marchar ahí? No lo entendí, ¿eh? No lo entendí, pero bueno.
espérate, cabrón. Ah, que no tengo para curarme. Ahora sí. Dice que encontró tres. ¿Pero qué decís? Si era la primera vez que moría. Y además fue porque ahora por lo menos, pues mira, he muerto cuando ya estaba muerto el bicho, no le quedaba nada. Pero vale, es una... he visto ya que es un poco más locura. Me confié un poco. Bueno, me confié. Es que para esquivar ese rayo de la muerte, tío, mientras intentas curarte... ¡Hala, venga! 85 muertes, cabrones. Warning. Unauthorized biological organism detected. Executing termination protocol. Voy a hacer una cosa. El lore tampoco es que sea una cosa. Es que me hacen el sándwich, tío. ¿Qué dices? No me controlo un poco. Vale, ya entendí. No, pero no puede ser. Estoy haciendo bien. De dinero gozando. Estoy buscando el taladro. La madre que lo parió, ¿eh? Con el maldito taladro. Ahí está, ahí está, ahí está el taladro. ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Claro. Oh. Got it. Better head back to Torch Tower now. Trofeo ganado, arma de la legión. Bueno, lo que os digo, no está muy alto el juego. No, no te curo. Entonces ahora. Guau. Vale, vale, vale. Ladrito para adentro. Sí, sí. Duchita. Está un poco más alto que tu voz y algunas veces... Vale. Es que es un tema, ¿eh? Yo creo que ahí puede estar bien. Habilidad. Vamos a ver. Sé que hay habilidades que son muy importantes y pueden estar muy chulas, pero una ejecución plus, tíos. ¿Eh? ¿Qué os parece? Yo creo que es maravilloso eso. Ah,
Bueno, no es tan bueno con el puño para algunas cosas. Oh yeah. Pero es bastante divertido. Hostias. Help, help. ¿Y esto? Lo he conseguido romper cuando no se debería, ¿eh? Coño, una rata, tío. Well now, a furtizen managed to find its way to this corner of the woods. Please allow me to introduce myself. I am Flying Mouse, Prince of Thieves. Es el ratón balador, príncipe de los ladrones. So how did you end up trapped in a ¿Y cómo es que se acaba atrapado en un barril de madera? Come on, it's called a bunker. Venga ya, esto es un búnker. Say, admítelo, has caído en una trampa de los perros de hierro, ¿verdad? I heard you shouting help. He oído gritar ayuda. Rubbish, I was just joking. ¿Qué tontería? Estaba de broma. Quería traer a unos perros de hierro para robarles. Oh, keep shouting. Ah, pues sigue gritando, yo me voy. Hey, come back. Vale, vuelve. Me has descubierto. Te daré algo para comprar tu silencio. Hay una caja fuerte a la derecha. The only way to open this box is with my maestra. You can have this skeleton key. No encontrarás un tesoro como este en ninguna otra parte. Like it anywhere. Ya tengo la llave maestra, tío. Off sí. You go. We have a deal, so. Bueno, pues. Puñito para adentro. Como mola el juego, los cojones, ¿eh? Ascensores. Tía, me quita cuatro cuadros, ¿eh? Should be able to use the transformer drill to ride the updraft up there. Debo poder subir por ahí, ¿eh? No lo me dicen, pero antes. Uy, pobrecito. Vale, ahora vamos a cambiar de arma. Sí, algo así. Y nada. Pues nada, es como si llevara ahí cualquier mierda. En plan, mira qué bonito. Tiene luces, vengo de la feria. Esto es porque cuando lo sacaron hubo algún problema y hacía falta un parche. Y ya lo parchearon. Por lo visto debió ser ese el problema. Joder, que es que es de pasote, ¿no? Está bien el juego. Está guapo. ¡Cabrones! Vamos, déjate caer. Otro poco. Otro poco, pillo eso. Píllalo. ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, que me he comido una descarguita. ¡No!
Claro, entonces ahora es mejor ir con cuidado. Es que como veía yo que no era muy complicado, iba ahí. Vale, vamos a usar el puño, ¿eh? Vale, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con Eterna Noctis pasaron cosas en su momento. No fui jodido, pero luego recuperó un montón todas esas positivos y ha vendido bastante. Y tiene 90 de positivos o 90 y tantos. Pero otros juegos no llegan a vender mucho luego y se quedan con un 50%, 40 y tantos, 60 y pico. Run a diagnostic for me. My voltage keeps fluctuating. Are you sure? We just started. How have you already lost so much power? It's nerves. That rabbit furball gave the mechanical core the smackdown. We're the only ones left at the power station. Do you think we might be unlucky enough to run into him? ¿Ibais a morir? ¿Ibais a morir? Don't worry. If something goes wrong, just use the teleporter to escape. I'm out of here. Dicen que si algo sale mal pueden usar el teletransportador para pirarse. If the Iron Dogs wanted to use it to escape, si esos perros de hierro querían usarlo para escapar, la máquina debería llevar a la superficie. Hola. Sí, pero espera. Porque aquí qué. ¿Aquí qué? Vale, tenemos un atajo. Un atajo, puedo conectar zonas. Taladro por aquí, taladro por allá. ¡Buah, macho! Se pone esto chachi, ¿eh? Bueno, seguiremos avanzando por la historia, pero tengo que hacer backtracking para abrir puertas con el taladro un montón, ¿eh? I don't know where this machine will teleport me. Try it again next time. Ah, vale. Me parece bien, así no me siento mal. Parece que igual entonces debo subir un poco, ¿eh? No, que no me he puesto la cosa esa. A que no sube más. ¡Cabrones! Salir estas cosas. ¿En serio? Y para subir. ¿Se supone que puedo subir? Hostias. ¿Qué más me he dejado? Hay un montón de cosas para hacer, ¿eh? Un montón. Voy para atrás. Voy a revisar puertas con todo esto. ¡Oh!
extracto de punto de vida y monedas, ¿eh? Guay. Ya tengo la garganta tocada, chavales. No, no sé. Tengo la garganta bastante tocada hoy. ¡Oh! Ni te había visto. No te preocupes, que te doy dedito para adentro. ¡Uy! ¡Hostias, qué me ha pasado! Mira. También puedo por aquí hacer lo que me dé la puñetera gana, pero quiero unir las manos. Entonces, espera. ¿Es aquí? ¡Qué buena! Bueno, y este está chulo, ¿eh? Este juego está bastante chulo. Yo creo que es como que el juego está alto y sé que está alto, voceo un poco y me he jodido la garganta. Me da la sensación. Cambio de golpe, chavalote. Muy chulo, ¿eh? Además puedo subir por aquí y luego y hacer lo que me dé la gana. Tengo que, de hecho, venir hasta acá. Pero antes... Pues no puedo abrir esto. Lo seguro que no puedo. ¿Dónde te ladró? Sí, pero desde el otro lado. Welcome to Jingles' shop.
Tipo Conejo. Jóvenes pilotos y un robot con forma de conejo luchan contra los misioneros. Contra los misteriosos atacantes que amenazan la ciudad. Semilla de planta, disco de datos, esencia de pH. Hostia, pero habrá un límite, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? 789. Voy a pillar un. Sí, un disco de datos. Se agota. Esencia de pH. Se agota. Y pues ya está, me quedo sin pavo. Thank you for your business. Sí, sí, gracias por hacer negocios juntos, sí, sí. Nice. You defeated the mechanical monster without a scratch on you. Since you are so powerful, I have a favor to ask. Te voy a pedir un favor. A lot of our Fertisen brothers have been thrown into the prison lately. Don't worry, Master Wu. I will intervene. I am counting on you. Brayton is now more than a match for the elderly Cicero. Me voy a mover un poco para arriba porque a veces tapo algo. Y yo creo que ahí puedo estar mejor. The organization is. Pasta no tengo, así que olvídate. Vale, ahora vamos para allá. Tengo varios sitios que puedo abrir. Hasta de puta madre. Y luego por aquí, pues igual ahora llegaría. No, no llego, no llego. Oh yeah. Sí. Me gusta esto. ¿Qué es eso? Una planta verde. Hay cosas que de momento no sé muy bien qué son. Bueno, puedo poner la leyenda. Semilla. Sí, una semilla para allá. Todo esto lo tengo sin hacer. Bueno, de momento vamos a subir el ascensor. Toma, ahí tengo ya tres barras, ¿no? Sed de poder, trofeo ganado. Hostia puta. Voy por abajo primero. Tengo una cosa para abrir con el puño, pero el puño desde el otro lado, por lo que veo. Entonces, olvídate. Lo que pasa es que sí podría subir desde abajo. Podría dar la vuelta entera. Vamos a probar. Es el otro lado, pero lo que sí puedo hacer es ese aquí abajo del todo.
Se me han ido monedas por ahí. No podáis, ¿eh? Pero te voy a bajar. Hinchar a hostias. Es que no me cambio de arma. Vale. ¿Te matan? Reventó. Pero al final lo dije en el grupo de Telegram, que le daba caña, que al final le daba caña. Tienes que correr ahora a estas horas, tío. Bienvenido, Luis. Tenía ganas de decir fist. Qué guapo, tío. De nuevas semilla de planta. Vale, vamos a darle un puñazo a esto. Buah, de puta madre, macho. Hemos abierto el atajo. Joder, he hecho bastante ya, este juego. Vámonos, Bugs Bunny, check out. Está cojonudo el juego, ¿eh? Está muy guapo. Puño elevador. Ese lo tengo. Tengo la cuestión, a ver qué puedo pillar. Seísmo tornado. Buah, es que este... Buah, lo que pasa es que me falta pasta. Gasté antes todo el dinero. Sí, sí, está chuzado. Espera, voy bien. Sí. Yeah.
A ver, hemos venido por aquí. ¿Puedo salir por algún sitio? Sí, hostias. Claro. Voy a salir por aquí. Por ese hueco. Por este de aquí. Por ahí tengo que salir. Por donde el maestro. Este, espera. ¿Me darás algo? ¿Quién anda en la puerta? Porque no, de puerta nada, tío. He subido por ahí, por el agujero. Me habéis asustado. Vas a ir a la torre, algo se avecina. Dicen que ha aparecido el jefazo de esos perros. Dicen que está rápido, que se cargó a varias ratas a base de culatazos sin que le diera ni un chillido. Ya me he ventilado bastantes jefazos, no te preocupes, Juan. Pero esta vez no habló, ¿eh? Esta vez no habló. Se me hizo raro que esta vez no hablara el perro este. Bueno, bicho. ¡Toma ya! Maestra, abre la caja. Ya, pero no tengo llaves maestras. Solo era una. Pero si la llave... O sea, es una llave maestra por caja. ¿Me estás contando? La caja la tenía rata. Cerdillo y estos dos cabrones. Vamos a ver. Ahora los explico, ¿eh? Hay una hucha por ahí. ¿Está, no? Lo que pasa que no sé si he llegado a subir a esa zona, pero bueno, ya iremos, ya iremos, no preocupes. Esos agujeros, ese agujero en concreto es lo que tengo que hacer, porque por aquí es verdad, no me dejaba subir. Y claro, ahora ya esta parte la puedo rebasar. Vamos a ver. ¿Dónde ibas? Fenómeno. Vamos a hacerle ahí un turbo fisting fire. Buena que hiciera. ¿Puedo subir más? ¿Espera? ¿Hay un agujero aquí? No, no me puedo meter. No me puedo meter. Hay que meter. Torch Tower is the Iron Dog's home base. I need to be extra careful. Mira. Digo, hay un agujero ahí. ¡Vamos! Sí, va mejorando bastante, ¿eh? Voy acabando, que para la semana tica Soldier. Sí, sí, sí. No, no os preocupéis, ese juego no creo que se me lleve mucho tiempo. Report: The fugitive rabbit Ferdison has acquired the transformer drill and is approaching Torch Tower. Post more guards to stop him. Yes, sir. Vale, hay conflictos ahí, hay conflictos, están ahí un poco nerviosos. ¿No me deja? No,
no me deja subir ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Dios. Uf. Los hallé, ¿eh? Hostia. ¡No! Pero no puedo ir por ahí. Vamos a tomarnos un Estus. Cojones, hay una planta ahí, ¿eh? Vamos, chicos. Que Malani se pone muy contento. Y hay más cosas. Dinero. Bueno, se me dice la máquina siempre que tengo poco dinero. No sé, pues como... como siempre, ¿eh? Tiene toques de Metroid, tiene toques de otros juegos, tiene pinceladas, pero es bastante original. O sea, el juego es algo que no se había hecho en el mundo Metroidvania tan así. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sismo Tornado. Ese es el que yo quiero. ¿Ya tengo? Me lo puedo permitir. Buah, a repartir, hostias, son Sismo Tornado. A ver. Con eso voy a calentar, que no veas. ¡Hostias! Es que pensé que el otro llegaba, ¿eh? Lo enchufa. ¡Qué gran turrón! Vale, ¿me muero porque soy imbécil? Pues sí. Menos mal que me puedo dar una ducheja aquí. Soldier sí es largo, este es más cortito. Es a lo que me refiero. Yo creo que este no va a llevar mucho tiempo. Todo por impaciente, ¿eh? Y melonaco. Hostias. ¿Qué me estás contando? ¿En serio me lo dices? Espera, a ver. Pero por mis huevos, ¿eh? Hombre. Lo saben de nigas. Fatality. A este le voy a dar una buena. Cógelo. Cógelo otra vez. Reviéntalo contra la pared. Si me gusta. Joder, patrones. Thank you.
Hostia, que viene el élite. Espera, que me curo, ¿no? ¿no? No me dejes curar, hombre. Claro que no. ¿Vienes arriba? ¿Sube o no? Sube. Joder, pues entonces. Vas a comer como una perra, chaval. Vamos. Hazme eso otra vez. A ver quién aguanta más. No me digáis que no mola, ¿eh? Y he abierto el atajo. Y calla. Sí, 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 he dado la vuelta entera. Muy guapo, ¿eh? Buenas, Diego. ¿Qué pasa, tío? Muy, muy guapo, ¿eh? El juego está muy bien, Paul. El maestro no vino, así que estoy esperando. Buah, pues así. Mira, ¿eh? Con Baloni te diviertes mientras esperas. Hostia, espérate, a ver que aquí me van a poner culo fino. Pues este juego, tíos, para los que uséis PC, lo regaló Epic también, ¿eh? Para la Epic Store. Lo que pasa que es que, no sé, me parecía que tenía buena pinta y bueno, que quería tenerlo en físico, lo pillé en físico para la PS5 y hostias. No me arrepiento. No va a llegar el dinero, ¿eh? ¿Qué se supone que tengo que meter aquí? Ah, que se abre solo. Espérate entonces. Espérate entonces. No voy entero, pero bueno, me falta un cuadrito, no pasa nada. Lo hundí, ¿eh? No sé ni dónde está, pero creo que lo he metido en la habitación contigua. ¿Otro jefe? Report. District search completed. Target not found. Expand the search. Find the spark, even if it means digging up all of Torch City. Come out! Hostia. It's just you and I now. Cicero? It's you! Didn't you? I knew Torch Tower wouldn't stop you. I wasn't expecting a reunion here. You've slowed down, old friend. Why are you on the Iron Dog's side? Wouldn't understand. But you look so... How are you different from them? Emerge as the ultimate warrior. Se ha hecho medio máquina. This is what the future of Torch City will become. You're a traitor to all Ferdisans. I'll knock some sense into you! Bueno, pues que hay que repartir. Hay que repartir. I know that you're not interested in idealistic philosophy. ¡Qué poquito! ¡Qué rápido, eh! Cabrón, ¿qué es eso? ¿Me tiene que matar? Pues vamos. Vamos, qué cacho de... ¿Qué dices, chaval? Sí, tiene que pasar. Es que vaya como le están dando de duro, ¿eh? Okay, estamos recortando una batalla. Buenas, Noah.
Pepeillo. Bienvenido, tío. Hey, is the sun setting soon? The sun will not set. It's our world that's turned around. Come on, time to get to work. Eran colegas. Is that bar? Si Serón fue a arriesgar la vida, ¿no? Por el amigo, para que no le hicieran nada, para que no me mataran. Trauma mental, trofeo ganado. What? The boss of the Iron Dogs is Cicero. Our team's ace pilot? Pues sí, el piloto de élite de su equipo, Cicerón, resulta que es el jefe de los perros de hierro y el que ha encerrado a su amigo también. Yeah. Sí. Impossible. Cicero was killed in battle. I don't know what happened. But he's betrayed us. Se ha convertido en el líder y además, claro, es medio robot. Porque había caído en batalla. No llegó a morir por eso. That steel body of his means that I'm no match for him. Strange. Fertizens don't end up like Iron Dogs for no reason. Spark. Chispa, eso es todo lo que escuché. Traed la chispa, ¿no? ¿Eh? Cueste lo que cueste. O algo así. Let's try and get out of here first. We need to investigate things before we can make up our minds about Cicero. Oh, here comes another poor sucker. Hey, kid. Lo vas a jugar, ¿eh, Jordan? Keep quiet, 604. Y ahí está la gatita esa, que también la habían pillado. Okay. ¡Ah, mírala! Mola la gata, ¿eh? Está chula. Llevando los pantalones ahí encuerados. Nice move. Buen movimiento. Una cabeza. Joder, con la gata. And the keys, darling. Thank you. Who are you? Why are you helping us? I guess that's what we get for helping you. I saw you at the power station. You were very agile, but I recognized your unique attack rhythm. Those ears of yours aren't just for show after all. Silly bunny. You can call me Q. Puedes llamarme Q. Q. What power station? You two know each other? Hey, Ray? You smooth talker, you. You two can stay and chat. The power might come back on at any moment, so I need to get out of here. Looks like our savior has a way out. I'll tag along. Silly bunny. That big fist has been taken conejito, to the evidence se llevaron tu enorme room puño on a la sala de pruebas four en la planta 4 de you la wanna misión. Get it back ¿Quieres first recuperarlo antes de irnos? Get her so out of here for me. And I'll meet you back in town. Luego la ciudad. That means you owe me vale, one, then. Eso significa que me debes come on, una fuzzy bear. Vamos, peluchito. Take a deep breath, respira hondo, suck mete in barriga your y sígueme. Nos vemos, Rey. A ver qué me comentáis, ¿eh? Lo vi, me llamó la atención, apenas me di cuenta que lo descargué de mi cuenta de Epic, así que tienes el juego. Perfecto. ¿Es mi imaginación o es sencillo? No te genera un real reto. ¿Qué me comentas?
De momento no es muy difícil. También es verdad que estos juegos, pues sabéis que se me dan bien. Y hay veces que me habéis dicho, es un juego muy difícil y luego yo no he sufrido nada. Pero este es un poco más suavecito, es un poco más fácil que lo que solemos traer al canal. Es un poco más fácil, pero está muy guapo, ¿eh? Está muy chulo y merece la pena. Chicos, tenéis que jugarlo o seguir viendo la serie. Bueno, seguir viendo la serie por descontado, ¿eh? Está muy guapo. De verdad, ¿eh? Un gatonejo sería una raza interesante, exclamó el conejo. Claro, entre especies no pueden tener crías, pero bueno, ya se entiende la frase. Chicos, voy a ir al baño, que estoy mirando como una bestia. Mira, me he bebido esta botella entera. Pues ya llevaba algo bebido cuando empecé el streaming, pero vamos, poco antes la había empezado. Ya tiene que salir mi agüita amarilla por algún lado. Yo sabía que era muy buen juego, lo que pasa que es que no había tenido tiempo, porque con la PS5 queríais Bloodborne, queríais The Last of Us, queríais esas cositas y yo os he hecho caso. Vengo ahora, chicos. Muy, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Muy guapo. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué decís, chicos? Si prestan atención, escucharán los sonidos raros desde el baño. No, además he estado en la cocina. Me he entretenido un minutito en la cocina también. Soltamos todo con luces RGB. A 144 FPS, ¿verdad? Hombre, claro. Hombre, claro. Pues a ver para qué lado voy. Voy a tirar por aquí a ver si localizo el equipo. Avoid the iron dogs until I find the fist. Hostia, que me
Me pillan. Ah, vale. Que son planos diferentes. Está muy bien hecho, Me mata. Mete una descarga esto. Ah, vale. Joder, qué tonto estoy. Bueno, no pasa nada. No he muerto. Menos mal, ¿eh? Boss's orders. Don't let that crazy rabbit get his hands on the fist. Screw this up and we end up in the scrapyard. Yes, sir. Estoy medio muerto, ¿eh? Fuga de la prisión. ¿Y si dejo que me maten? Voy a dejar que me... No viene nadie. Si vienen. Si vienen, en serio. What are you doing here, Shen? Where's Bovi? ¿Dónde está Bovi? Rayton? Bovi invited you many times, and here you are, finally gracing us with your... You should go and hide elsewhere. You cowards hiding in the city piss me off. Aren't you retired? This is no place to talk. I'll get you out. The door is locked. We need a key. Just go. I wasn't counting on you anyway. No quiere que le ayude. Vale, me han matado. Voy a ir por el otro lado. Ah, y me ponen aquí. Cabrones. Me dice, escapa de la prisión porque no he encontrado el equipo. No, voy a encontrar el equipo. Vaya que lo voy a encontrar. Algo estoy haciendo mal. Y es falta de paciencia, se llama, ¿eh? Qué putada, macho. Si puedo subir por aquí. Es que me revientan. Hay que echarle paciencia y punto. No queda otra. Joder, es que me matan prácticamente entero, ¿eh? O sea, son dos toques y estoy jodido, ¿eh? Sí.
¿Dónde estará el puño, tío? Me agobio sin mi puño. ¡Oh! Un poquito de vida. Uf. 27 likes ya, chicos. Muchas gracias, hombre. A ver si hoy llegamos a los 30, aunque sea. Estaría bien, ¿no? Puedes subir aquí un poco de vida para otro toque, nada más. Claro, no puedo romper nada. No puedo pasar por aquí. Sin mi puño estoy jodido. Joder, como sea arriba, por ese lado. Si es que creo que no me dejan ya coger mi puño, tío. Estaba dormido. Lo he despertado. Por poquito, ¿eh? Vale, Jordan, tío. Necesito un gancho también o algo que no tengo. A ver cómo resuelvo yo todo esto. Bueno, it's not powered yet. Todavía no tiene corriente. Pues está bien. Seguimos, ¿eh? He hecho mucho del juego. El juego dicen que dura unas 20 horas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que me va a durar bastante menos, ¿no? A mí. Igual. Va, perfecto. Me he arriesgado un poquito. Uy, tengo que entrar por el otro lado. Bueno, pues mira, voy a hacerlo con calma, que luego siempre me puede dar ansia.
Esta parte ya es un poco más jodida, ¿eh? ¿Qué llaves maestras? ¿Dónde? Hostia, pero es que aquí me follan, ¿no? ¿Me voy a pasar? Hostia, claro. Por el otro lado. Madre que lo parió, ¿eh? Se pone complicadito esto, ¿eh? Bueno. O sea, ya no tengo puño. Pero yo quiero mi puñito, tío. I didn't expect the Iron Dogs to keep this old thing around. Uy, y he gastado una. Y he gastado la otra porque soy gilipollas. Vale. Ah, que es que no puedo darle con nada. Me han quemado. Vale, mira, sí, el error que había cometido. Cosas. Yo no me recarga, ya no me recargan, tío. Quiero recuperar mi puño, tíos. Una pregunta, ¿podré recuperar mi puño o puedo llegar a perderlo? Venga,
Aquí que se las dan más gordas que Dios. Podíamos subir por aquí, decía. Entonces a ver cómo lo hago. O sea, tengo un tío ahí pegando a la puerta. Me va a reventar. No. Ahí puedo decir. Más para arriba, claro, coño. Y otra vez en la misma mierda que antes. Solo que aquí había algo. ¡Un conejillo! ¿Por qué estás tan duro? Si no salgo esta noche no podré regar mi semilla. Hostia, eso se puede interpretar de muchas maneras, ¿eh? Pero de muchas. The door is locked. We need a key. Oh, I'll be stuck here then. Joder, quiero ayudaros, pero no me lo ponéis fácil. Necesito el puñeto para adentro. Hostias, pues tengo que seguir investigando. Tengo que seguir investigando en toda esta zona. Encontrar mi puñito. Vaya hombre. Y ni siquiera puedo coger las monedas, tío. Y ahora para salir de aquí va a ser difícil. Porque como no veo una mierda. Siguiente habitación para arriba. Aquí hay un agujero, me había metido por él. Sí, pero no subí más. Y en ese agujero igual puedo hacer algo. Esa es la zona, se me figura mucho Metroid Dread. Está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que me tiene agobiado el hecho de... que yo quiero... Claro, hay un hueco, pero si no lo rompo, no paso. Pues estoy jodido. Así os lo digo. Estoy jodido porque, vamos a ver, esto sí, pinta al principio. Pero como hostias, bueno, tengo que volver para allá. Me tengo que dar la vuelta, no queda otra. O me doy la vuelta por ahí o me doy la vuelta por el otro lado, pero casi casi que por aquí. Muy buenas, Misael. ¿Qué pasa, campeón? Muy buen... ¡Ostras! ¡Me revienta! Pues le hemos dado bastante, bastante, bastante candela a este juego. Llevo, pues, a ver, ¿cómo puedo hacer el mapa más pequeño? Acercar, alejar. Pues... hemos hecho bastante, bastante.
Hemos hecho unas cuantas cosillas por aquí. Pero bueno, siempre te lo puedes ver resumido y tal. Te molará, esta moto. Madre mía, por ahí no puedo pasar tampoco. Vamos a seguir subiendo. Si no lo conocías el juego, no lo has jugado o sea, te lo recomiendo, Muy bueno. ¡Oh! ¡Mis cosas! ¿Y por qué ponías capa de la prisión? We meet again, old friend. Nos volvemos a encontrar, amigo. Bueno, ahora es cuando se viene todo lo gordo, ¿no? Madre mía. El capitán general de este. Con sus secuaces. Madre de Dios. La que me va a dar. ¿O no? De momento han pillado todos bastante bien. I knew it was you, Rabbit. Boss shouldn't have let you live. Die! Hostia. Es que viene como malas intenciones, se le ve, ¿eh? De aquí no sales ya. No, no. De ahí no sales, ya te lo digo yo. ¡No! ¿Cuál es la que me revienta? Miedo me da, ¿eh? Me revienta. Vamos que ya está. ¡Vamos! Las llaves. A la primera, están caídas las llaves. ¡Ostras! Sí, ya tengo las llaves para ayudar a la gente y todo eso. Ya puedo hacer todo esto porque tengo la... Bueno, de entrada voy a tirar un poco más para adelante a ver qué podemos hacer. Ah, no me puedo ir. No me puedo ir por ahí. O lo apago o me olvido. Vaya hostias. ¿Qué me están dando? No sé por qué quiero subir por ahí. Sí, sé. Quiero subir por ahí. Voy a morir. Y así del revés parece fácil, pero no.
joyar ahora, majo. Hasta que no coincidan los disparos con lo otro, va a ser muy difícil. Os lo decía. Últimas, me dan algo de vida. Estoy en las últimas. Joder, estoy yendo al revés, porque lo del puño es al revés. Lo único que podemos salvar es stealing from the Iron Dogs. You jest. I am the flying mouse. How could the Iron Dogs have possibly caught me? I came to see how sturdy these cells are in order to hone my climbing skills. Este es un chulo. Me dice siempre que no le pillan, que no, que lo hace él por experimento y que bueno, que cómo lo va a pillar si es el ratón colorado. Es el ratón ahí volador, que es el puto jefe. Madre mía. Sacando petróleo. Ya está. Oh, I'm good. Bueno, me voy. No, vuelve. Tengo la mochila llena de tesoros. Te daré algo para mí. Toma esta llave, maestra. No me la cagas. Fue el destino de quien lo trajo hasta aquí. Seamos amigos. Mira qué de llaves tiene el cabrón. Tiene un montón de llaves, el tío este. Ahora lo que necesito es vida. Me morí. Joder. Bueno, por lo menos me ponen con la vida entera. Quieras que no se agradece. Pero joder, tío. Pero vaya bombazo que me han metido en toda la zeta. A ver ahora qué puedo hacer. ¿Por qué hay más arriba? No me permite hacer nada. Voy a mirarlo. Es que... subo y parece que no quiere subir más. O no he querido yo subir más. Igual hay una planta más, ¿no? No, y aquí no me permite ni saltar. Pues nada, oye, para abajo. A ver, si tiro por aquí, ¿me faltaría algo? No estoy seguro. Lo único... puedo pegarle al puño en orden, ir desbloqueando todo esto. Podría hacerlo y conseguir también la planta. Vale, vamos a intentarlo.
Hostia, cómo he librado, ¿eh? Como el maldito jefe. Ah, claro, pero es que ahora los tengo aquí. No, no, me piro. ¿Cómo dispar? Me va a matar. I have to get up. The door's open. Off you go. Water. Do you have water? Pobre I'm so bicho. Thirsty. Only some carrot juice. Thank you for the carrot juice. I am Pippin the Rabbit, a lover of nature and botanical research. How did you end up here? The Legion came searching for weapons. There's a super treasure in my house that the Legion must not find. I pretended to run away with an empty box to distract them, and ended up here. So what exactly is this treasure of yours? You saved me, so I'll let you in on the secret. It's the seed of the plants in Torch City, from before it was occupied by the Look. This is a seed that I dug up from a corner of the prison. Look how pretty it is. I haven't seen a rare seed like this for a long time. I always try to shield this corner during Legion inspections. Fortunately, it has not been discovered yet. Go on now. Don't let the Iron Dogs catch you again. Yes, I need to take the seed home quickly. Thank you. Mira qué majo. No tenías hambre y aún así te comiste ese bombazo. Ya joder, macho. Es que ha recibido semilla de planta, vale, perfecto. Pues ya tenemos la semillita. Mira, mira, estos tampoco tenían mucha hambre, ¿eh? Y al final les está entrando. Cabrón. Mira que me ha dado pereza ir por él, ¿eh? Los le engancho. Lo pongo a bailar. Vale, pues voy a despejarlo todo. Vamos a abrir la de arriba. Eso va a ser, está un poco difícil, ¿eh? Ya veréis. Muy bien, abierto. Luego hay otra parte aquí, un poco más adelante. Sí, al fondo. No la había visto y ahora lo estoy viendo. Es un poco más atrás. Hostia, ya la veo, ya la veo. Míralo. ¿Cerdillo? Mira qué guay. Bueno, mola mucho este juego. Está muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues ya tenemos esa parte. Tenemos todo eso hecho. Voy a dar la vuelta para desbloquear esas demás atajos que hay. Casi me endiña.
Queda esperar otra vuelta. Para ir detrás de ella. Lo que pasa es que esas partes donde hay que tener paciencia, a mí me cuesta. Me cuesta porque soy muy impaciente. Me gusta ir rápido, repartir y todo eso. Y claro, se me hace un poco... No, tío. Claro. Tengo que ir con el puño cargado. Con el puño lleno de amor. Y yo ahí he sido tonto esta vez. No sé cómo lo he hecho, pero me he librado, ¿eh? Luego aquí hace falta el taladro y luego el puño. Fantástico. Fantástico porque vamos barriendo. Lo que pasa es que me estoy quedando sin vida. No entiendo a la gente de la ciudad. ¿Qué tiene de bueno vivir todos los días subyugados? Vayámonos de aquí. Vayámonos de aquí. Este lugar es nuestro. Los que tienen que irse son los perros de hierro. ¿Dónde voy a encontrar un artillero mejor que tú en la cordillera occidental? Hablar, muy bien. Venga, dame una llave o algo. No tienes llaves. De nada, ¿eh? Pero eso es porque me queda poca vida. Está aquí... Estoy temblando... Temblando... ¡Qué bien! Me acaba de pegar un tiro. Vale, no tenía mucha vida, pero... ¡Cabrón! Tenía que haber ido por él y pasar de pantalla. Me daba igual. Eso es lo que tenía que haber hecho. Pero si ya lo he matado. Hostias, pero... Qué bien, ¿no? Debería romperse. Entonces la otra tampoco. Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué no casca, tío? ¿Qué es lo que se supone que hace falta? Que no tengo, no lo sé, no tengo muy claro. Porque me parece que para aquí pasa lo mismo, ¿eh? Pasa que por lo menos este me lo puedo zumbar. No me deja hacer nada, ¿eh? No me deja agarrarme a ninguna pared. O consigo algo que no tengo. O olvídate, tío. Por lo menos hemos desbloqueado esta parte. Podemos seguir subiendo.
y hacer zonas que tenía que de momento no. Pero sí, esta zona se está haciendo un poco más durilla. Bueno, en cuanto a investigación y tal. Claro, yo quiero llegar a esas partes, pero no, no hay forma. Hay un hueco bastante grande, ¿eh? Me he dejado el taladro, tío. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo rápido. Porque hay una parte que puedo abrir con el taladro. Es que en una de estas voy a morir. Sabía, macho. Xavier Gudiño. Espera, tengo que tener el tío ese justo detrás. La madre que lo parió, macho. Bienvenido. Ir justo para abajo por ese lado, que no lo abrí anteriormente y estuve haciendo el tonto con este, ¿eh? Hostias, pero es que es desde el otro lado. ¿Cómo coño? Lo que pasa es que luego me va a pegar, ¿eh? Casi mejor lo mato. Nah, no puedo. Por mucho que quiera, no puedo. Y esta parte, pues nada. Porque por mucho que quiera... Igual sí me puedo subir. Y podría utilizar. Ni de coña. Ni de coña. Bueno, total, que tengo que bajar por ahí. Tampoco hay mucho problema. Tengo que hacerme toda esta parte. Para revisarla un poco en condiciones. Así que voy a avanzar. Hostia, no me jodas. Bueno, otra vez para conseguir la hucha esa del cerdito y cuatro cosas más, ¿eh? Me da pereza. Bueno, venga, va. Me da mucha pereza. Pero lo voy a hacer. Y algo me dice que hay otra cosa que podía haber hecho. Listo ahí. O sea, por aquí. Joder. ¿Y cómo paso?
Estamos locos. Tengo que apagar algo. Es jodido tema. O sea que me va a dar igual. Voy a tener que volver a dar una vuelta. Me guste o no. Va. Mi voz en un pozo. Mi voz en un pozo. Y he salvado a tres, ¿no? No, espero. De vida, joder, pues agradece, ¿eh? Porque aquí sí, la barra de vida muy grande, pero te quita mucho, ¿eh? Y eso lo hacen para que no te deslices por la pared, que lo hagas sobre la caja. Pero bueno, es que tampoco es muy complicado. Joder, pero que me he resbalado. Me da un chungazo, ¿eh? He cogido el misil ya. O simplemente me está diciendo cómo se usa. Pero estoy dando la vuelta otra vez por aquí. A ver si por aquí arriba veo algo. Hostias. Espérate, ¿eh? Que va a ser que sí hay algo ahí. Es que, claro, debería apagar las cosas. Las ligas encendidas. Un tormento. Cojonudo. Lo que me iba a rellenar. Lo perdí. Ah, que no lo he cogido. Qué desgracia. ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, vale. ¿Es por eso? Creo que ya sé. Si me deja, ¿eh? Pues se accede desde otro sitio. A ver si consigo dar con ella. Esto es con el... con el escopetón, ¿no? Pues ni eso. Vaya truño, tío. Voy
Claro, porque yo quiero pasar por el otro lado. No, no me deja. No me deja. A ver, por ahí arriba me dejé algo. No es justo aquí, es un poco más arriba. Si puedo, ¿eh? Fantástico. Por lo menos esta parte del mapa la dejo conclusa. La dejamos hecha. Y esta parte también. O sea, ¿qué hay aquí? Nada. Ladrillo. Vamos, guapetón. Revienta. Oh, la Lidia hizo lo mejor, ¿eh? Mirad lo que he visto por aquí arriba. Mucho más para subir. Increíble. Para romper las mierdas estas. Y para coger más cosas por aquí abajo, seguramente. Arribas. ¿Qué hace aquí trepando? El amigo. Vale, una bien. Pero si estoy haciendo poder, ¿por qué no? ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasa? ¿Que este es diferente? No estaba haciendo yo. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero no sale el poder. Debe ser que me he quedado sin energía. Sí, los puntos azules, básicamente. Bichos. Mal que no tenga suficiente energía para hacer el poder, ¿eh? Tendré que mirar a ver. Aquí
puedo currar. Se ve bastante oscuro por aquí, ¿no? Se ve bastante oscuro. I hear water. The exit is closed. La salida está cerca. Claro. Lo que pasa es que me ha quedado por hacer un par de cositas. ¿Más electricidad? Bueno, por lo menos mira. Aquí podemos reparar, recuperar la energía y todo. Y wow, un acierto, el titulazo, ¿eh? Un acierto. 1156. Tengo mogollón de pasta. El seísmo tornado me ha gustado bastante. ¿Qué más tenemos aquí? Corta alas. Para sacar el taladro, cortar a los enemigos. ¡Hostias! Y crear un tornado que los absorbe e inflige un daño elevado. Mantén pulsado Y para... Bueno, digo Y, ¿de qué es el triángulo? Y es en Xbox, lo que pasa que yo todavía pienso ahí. Vale, pues se desbloquea con 200, ¿no? Bien. Corta alas doble. 400. Dámelo todo. Y este es el destornillador. ¡Ostras! Se te va de las manos, ¿eh? Se te va... de las manos, chavalote. Super tornado. Mantén pulsado el cuadrado para acumular poder. Suelta. Para lanzar un mini tornado. Hace daño reducido, pero bueno, ¿no? Me lo pillo. A ver, este tajo huracán. Ostras, mola mucho, ¿no? Cuadrado, cuadrado. Triángulo. Y este era cuadrado, triángulo, triángulo y cuadrado, triángulo, todo parecidísimo, ¿eh? Consume una barra, claro, es que algunas de las cosas consumen una barra y ya no me queda pasta, no me queda pasta ya, pero bueno, ha quedado guardado aquí, chicos. Pues hemos hecho bastante, ¿eh? Yo creo que vamos a avanzar el próximo día. Ha estado muy bien, ¿eh? Le hemos dado 3 horitas y 20 minutos, más o menos, 3 horitas y media. No tengo queja con el título, la verdad es que muy contento de haber empezado Feast. Forget in... ¿cómo era? In Torch. Forget in Shadow Torch, eso es. En la... eso es. Mira que a veces me cuesta siempre, ¿eh? Y lo conozco el juego desde hace bastante. Pues muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, ha estado muy divertido y yo estaba in fire porque... joder. Qué bueno, tíos. No sé cuánto llevaré del juego completo. Pero ya me han dicho por ahí los que se lo han pasado que voy avanzando muy rápido. Así que no sé lo que me llevará. Yo tenía planteado que 20 horas o así me llevaría, porque soy completionista e intentaré hacerlo todo, ¿no? O por lo menos esa es la idea. Luego igual me canso y voy un poco más rápido a tiro fijo y lo terminamos. Pero bueno, está... lo consulté y dicen que unas 22 horas más o menos. Que si no vas a completarlo todo, pues quizás sean 15 o 16. Pero vamos, que... igual por ahí andaré yo o menos. Ya veremos luego, que me caliento y luego igual tardo bastante. Pero de momento vamos rápido. Y me está gustando. No es tan, tan difícil, tiene algún momento. Tiene algún momento donde, ojito, que te pueden dejar bastante fino. Pero no es que sea mucho más fácil por lo que estoy viendo ahora. Es que perdona mucho, no te hace ir desde muy atrás, te matan y más o menos te dejan un sitio donde habías muerto o casi. Esa es la diferencia con otros juegos, ¿sabéis? Y quizá eso es lo que la gente entiende por menor dificultad, que no, porque al final tener que hacer otra vez el camino porque estés en una hoguera, o tener que hacer otra vez el camino porque lo que sea, si has conseguido llegar hasta ahí vas a volver a llegar. El tema es que vas a tardar más en hacerlo.
para mí, ¿eh? A lo mejor a otros sí se le hace difícil porque les cuesta mucho llegar ahí, le matan, le cuesta mucho llegar ahí, otra vez le matan, ¿sabes? Pero no, no es el caso tampoco, no es tan complicado. Buen título, yo me lo he pasado muy bien, el juego del puñito para adentro mola. Y nada, chicos, pues gracias por acompañarme una noche más por aquí. Que sepáis, vuelvo a repetiros, tenemos Telegram de Maloney Gaming, lo tenéis ahí en el comentario fijado, lo tenéis ahí en la descripción del vídeo. Voy a intentar ponerlo en la descripción de todos los vídeos a partir de ahora para que siempre tengáis el enlace de invitación a el Telegram de Maloney Gaming, que hemos abierto nuevo, pues para poder compartir nuestras cosas por ahí y para poder opinar también sobre el tema de los directos, videojuegos, etcétera, y bueno, más cosas que se me irán ocurriendo y que iré haciendo poquito a poco. Chicos, buenas tardes, buenas noches, y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta mañana, gente. Bueno, mañana es jueves, sabéis que lo tengo difícil. Igual es el viernes, hasta el viernes. O si ocurre un milagro, igual mañana nos vemos. Chicos, un abrazo.